Don Santiago Segovia, espero que se encuentre muy bien su merced. Un año atrás se presentó una situación que me causó algunos traumas y temores que me siguen acechando en las noches. Mi nombre es Guillermo Osorio, soy vendedor ambulante y tengo un puesto con llantas. Gracias a ese negocio he podido ver muchas cosas por las calles de mi linda ciudad. En el negocio estábamos mi nano y yo. Juntamos una buena plata para poder iniciar el trabajito. También uso mi auto para vender, pero es para mayor distancia. Y bueno, pues trato por no usarlo por la gasolina. Durante una venta de cajas con botellas de aguardiente y ron, fuimos a una casa a las afueras de la ciudad. Un par de hombres nos pidieron 4 cajas llenas de botella, un negocio berraco. Lo normal es trabajar por las noches, en esas horas tenemos mejor venta. Mi nano y yo experimentamos algo muy bizarro esa noche. Durante la venta que mencioné antes, los hombres que nos compraron las cajas nos invitaron a entrar a su vivienda. Era una vaina rara. Eran extranjeros y al parecer tenían muy poco tiempo en el país. Según entiendo, eran de Brasil. La conversación inicial fue respecto al motivo de su mudanza. Ellos nos explicaron que se debieron trasladar por su trabajo. Eran sacerdotes. Y tenía que venir a Colombia por órdenes de sus superiores. Tenían que documentar su experiencia en la casa donde se estaban quedando y después regresar. La casa era de 3 pisos. Los primeros 2 pisos estaban pintados en su totalidad y el de arriba no. Ni siquiera tenía una sola capa de pintura como base. Había 6 habitaciones y eso lo sé porque ellos me lo dijeron. 3 baños y la cocina. Pero a pesar de tener tanto espacio y lugares, ellos dormían en la planta baja. No les gustaba el segundo piso porque estaban más cerca del tercero y al principio no dijeron la razón. Los guaros aumentaron según el tiempo que seguíamos ahí. Eso generó en mí, en mi cuerpo, muchas ganas de chichi. Pedí el baño y entré. En el interior de este me llevé un buen susto. Vi una silueta detrás de la cortina de la regadera. Revisé, pero no había nadie. Mencioné lo sucedido a los brasileños y se miraron entre sí. Se susurraron al oído y fueron a revisar algún lado. No sé si fue el segundo piso o el tercero. Al momento de escribir esta carta, yo supongo que fue al segundo piso. Mi nano y yo quedamos intrigados. Lo seguimos a menor velocidad, pero nos arrepentimos y regresamos a la sala. Después de eso, escuchamos que estaban gritando algo en latín. O eso creo. Lo reconocí más, mas no lo entendí. Los brasileños regresaron unos minutos después. Pidieron disculpas por retirarse de una manera tan abrupta. Y nos cuestionaron sobre si habíamos escuchado algo de lo que dijeron o hicieron. Yo pensé en quedarme callado, pero mi nano no lo hizo. No le estaba gustando la situación y no dudó en demostrarlo. Esto fue comprendido por aquellos hombres. Uno de ellos regresó de donde venían tras ver la seña de su compañero. El hombre que se quedó con mi nano y conmigo nos explicó qué estaban haciendo en ese lugar. Una familia vivió ahí por varios años, hasta que un día desaparecieron. No dejaron ni un solo rastro,
de su paradero y eso comenzó a generar muchos rumores y teorías. Con el tiempo, personas empezaron a meter a la vivienda para investigar y querer darle respuesta al misterio de esa familia. Pero todo aquel que entraba ahí salía muy mal herido. Algunos incluso perdían la vida por lesiones o infartos después de entrar en el lugar. Todas esas personas reportaron ver una muñeca antes del peor momento de sus respectivas estadías, antes de un infarto, antes de un hueso fracturado y más cosas así. Entonces, por eso fueron ellos. Querían dar solución a esa situación, pero no podían arriesgarse ellos y por eso nos habían mandado hablar. La orden de cajas fue un pretexto para hacernos ir al lugar y usarnos como carnada. Por supuesto que intentamos salir de la casa, pero estaba cerrada con seguros, llave y de toda forma que puede imaginar don Santiago. El otro hombre regresó con una soga y cinta industrial. Eso solo podía significar una cosa. Nos iban a atar y callar para que no pudiéramos pedir ayuda o representar una amenaza. Para nuestra sorpresa, eran muy fuertes, más de lo normal. Tardaron en someternos, pero no demasiado. Aunque nos resistimos, nos esforzamos mucho para evitarlo, pero quiero creer que ya tenían experiencia en situaciones así. Lo pienso porque sus movimientos eran muy bien calculados y estratégicos. Mi nano y yo terminamos en unas sillas metálicas amarrados con sogas y con cinta adhesiva en la boca. Nos tenían en la sala con poca luz. Nuestros movimientos eran muy limitados, pero alcanzamos a ver que ellos estaban buscando algo por todos lados. Imaginé que se trataba de la muñeca que mencionaron antes. Se escuchaba perfectamente que movían cosas y aventaban otras tantas. Tenían prisa por encontrarla. Intentamos liberarnos, pero los amarres eran especiales. Insisto, que debían ser profesionales en eso. No cometieron ningún error, a mi parecer. Yo buscaba con la mirada algo que me pudiera ayudar a cortar la soga, pero no encontraba algo en la cercanía. Y no quería moverme por si eso me delataba. No quería que los brasileños vinieran corriendo y todo se complicara más. Lo único que veía de manera constante eran retratos de la familia que vivió ahí. Al parecer, eran los padres y tres hijos, dos niñas y un joven de 20 años. En las fotos se veían muy felices, pero eso no me servía de mucho, o al menos eso pensé por un rato. Luego vino a mi mente la idea de usar el vidrio de una de las fotos familiares para cortar la soga. Pero debía de hacerlo de forma muy silenciosa para no alterar a los tipos. Por un momento me quedé pensando que si la silueta que vi en la regadera se parecía mucho a la madre de la foto familiar, pero no podía ser posible, ¿verdad? Pudiese ser que el alma todavía esté ahí. Puede ser esto.
Eso me confundió mucho. No tenía sentido y no podía perder el tiempo pensando en eso. Debía encontrar la manera de hacer la menor cantidad de ruido al quebrar la foto y poder cortar la soga. Sin previo aviso, mi nano gritó como loco una y otra vez, como si lo estuvieran atacando o viera algo horrible. Pero en la sala solo estábamos nosotros dos amarrados. No eran lógicos sus gritos. Los brasileños corrieron a donde estábamos. Golpearon a mi nano para que reaccionara, pero seguía gritando más y más. Le quitaron la cinta adhesiva de la boca. Y todos pudimos escuchar con más claridad lo que decía. En las paredes. Los tipos se miraron entre sí y se fueron por herramientas que tenían en no sé dónde, pero comenzaron a romper el material del que estaba hecha la casa. Mientras eso sucedía, moretones iban surgiendo en el rostro y cuello de mi nano. Traté de acercarme a mi nano y con tantos movimientos bruscos terminé tirado en el suelo. Ahora era más complicado todo. Creí que los brasileños me iban a levantar, pero estaban muy ocupados destruyendo las paredes de la sala. No se inmutaron ante mi situación. Mi nano comenzó a escupir saliva con un tono rojizo. Estaba haciendo un esfuerzo inhumano por arrojar algo. Se estaba atragantando, pero los brasileños tampoco se interesaban al respecto. Yo seguí en el suelo, me esforzaba por ponerme de pie de alguna forma, pero no lo conseguí y fue peor cuando cayó algo justo enfrente de mi cara. Lo que cayó enfrente de mi cara fueron restos óseos humanos. Los tipos brasileños habían encontrado a la familia desaparecida y yo tenía enfrente al padre. Estaba a poco menos de 20 centímetros de mí, de mi distancia de mí, o al menos esa era la distancia entre mi cabeza y la del patriarca de la familia. Yo en ese momento me desmayé. El hedor era repugnante y ver algo así fue demasiado. Nunca en mi vida vi algo similar. Cuando desperté, vi que habían sacado más restos. Tenían décadas dentro de las paredes y hasta ese día se habían sacado de ahí. Pusieron los restos en la mesa de la sala. Giré para ver a mi nano. Él también estaba tirado en el suelo con un charco rojo rodeándolo, y en este una llave antigua. Un extremo salía de su boca. Cuando los brasileños vieron esto, la recogieron y corrieron. Escuché cómo subían por las escaleras sin detenerse. No sabía de qué era esa llave, pero no entendía cómo es que había salido de la boca de mi nano. De un momento a otro, las cosas comenzaron a caerse. Todo caía contra el suelo con fuerza. Todo objeto que no estuviera fijado cayó al suelo. Después de eso, escuché el grito de uno de los brasileños. Era muy parecido a algo lleno de agonía y temor. No sabía qué estaba pasando y tampoco me interesaba mucho. Quería ayudar a mi nano. Sé que los objetos cayéndose de esa forma no eran normales, pero no podía hacer nada al respecto. Un sonido retumbó por toda la casa.
era de un arma de fuego siendo activada. Eso se repitió varias veces y me preocupó mucho. Me tuve que dislocar un brazo cargando todo mi peso a este para poder liberarme. Aún así fue difícil, pero lo conseguí. De inmediato fui a revisar a mi nano, pero descubrí que ya no podía hacer nada por él. En ese momento llegó uno de los brasileños. Estaba herido de un costado de su torso y consiguió. Consigo traía una muñeca. Me dijo que la tomara y me la llevara, pero yo no quería. Él me insistía. Decía que necesitaban llevársela de ahí, que debían cumplir su misión sin importar nada. Justo antes de que pudiera tomarla, nuevamente el sonido de una detonación hizo que la sala retumbara. El tipo que me quería dar la muñeca cayó al suelo y ya no volvería a levantarse. A unos metros estaba su compañero armado. Me dijo que no me moviera y no hiciera nada. Que si quería salir de ese lugar debía seguir sus instrucciones. Me dijo que yo no entendía lo grave de la situación y que no me involucrara en sus asuntos. El hombre cayó al suelo. Y fue arrastrado. Yo estaba ahí y nadie lo jaló, pero aún así se vio como tal y con una fuerza descomunal. Cuando miré al suelo para localizar la ubicación de la muñeca, ya no estaba. Intenté abrir la puerta de la casa, pero no lo logré. Busqué en los bolsillos del tipo que estaba tirado y no encontré las llaves. Debía tenerlas el otro. Decidí ir a buscarlo. Era mi única opción. Subí al segundo piso y no lo encontré. Después al tercero. Ahí fue cuando descubrí que abría la llave que salió del interior de mi nano. Todo el último piso estaba bloqueado por una puerta y la llave abría esa puerta. Escuché gritos del hombre brasileño, estaba como loco y las detonaciones del arma tampoco faltaron. Encontré al hombre tirado, ya no respiraba. Junto a él estaba un baúl en donde yacía la muñeca junto a una nota muy deteriorada. Decía lo siguiente: mi nombre no importa.
será recordado como el del hombre que le arrebató la vida a su familia, a sus padres y hermanas. Lo que hice me atormenta mientras escribo este texto, pero no durará mucho. Un tiro acabará con toda esta situación. La muñeca fue el origen de todo. La encontramos en este último piso. La llave estuvo perdida por muchos años y la encontramos tras una pelea familiar en el baño. Estaba debajo de la rejilla por donde cae el agua de la regadera. Fui yo el que abrió la puerta y luego el baúl. No debía hacerlo, pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estoy maldito y ya me he convertido en un pecador. Si alguien encuentra esta nota, que yo espero que no, mira a tu alrededor. Podrás observar velas por todos lados y sal regada por toda la zona. También verás muchos símbolos pintados o tallados en las paredes. No sé qué era este lugar, pero le pido a la Virgen que te proteja de lo que hay en la muñeca. No la toques, te lo suplico por lo que más ames en este mundo. Yo estoy condenado, pero si tienes la oportunidad, destruye todo el lugar. Esa cosa me lo va a impedir a mí porque ya la toqué. Pero si no lo has hecho, creo que podrás. Soy una marioneta para ella. No puedo permitir que esto siga así. Escondí a mi familia en las paredes por si eso también queda maldito. Ya cerré el último piso con llave y me la he tragado. Solo falta una cosa: dejar de existir. Espero de corazón que nadie lea esto. Y si lo hiciste, te deseo mucha suerte y que la Virgen lo bendiga. Para mi fortuna, señor Santiago, conseguí las llaves. En ningún momento toqué a la muñeca, así que hice lo que me pidió aquel joven de 20 años en sus últimas palabras. Inicié las llamas que consumieron toda la casa y después me fui de ese horrible lugar. Atentamente, Guillermo Osorio.